Cuando yo canto, la gente quiere seguirme con cartas y no es posible a veces, porque no canto con el ritmo apropiado. Entonces, a veces no se puede. Así que, perdón, pero me hace un poquito egoísta. Voy a cantar porque a mí me hace bien conectar un poquito con el chico. Canto así, si puedo cantar con las manos, porque te digo, tengo un problema. Estaba enseñando a cantar Manos al Sol, que pensé que andaba por acá y bueno, tal vez el canto con el armonio de la melodía que me estaba enseñando, pero podemos jugar un poquito mejor. Pero bueno, eso es un arreglo. Es una vez y después vos y repetimos nosotros y después nosotros repetimos. Sudridam sarva bhutana yatvamam shantim richati. Y ahora el público, si quiere. Bhaktaram yagya tapasam sarva loka maheshwaram sukridam sarva bhutanam yatvamam shanti richati bhaktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram sukhridam sarva bhutanam yagyatam yat perdón yatvamam shanti richati yatvamam shanti richati.
Sukridam sarva bhutanam yatvamam shantim richati bhuktaram yajyatapasam bhuktaram yajyatapasam sarva loka maheshwaram sukridam sarva bhutanam sukridam sarva bhutanam Yatvamam shantim richati. Bhuktaram yajyatapasam. Sarvaloka maheshwaram. Sukridam sarvabhutanam. Yatvamam shantim richati. Una persona que tiene plena conciencia de mí y que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor supremo de todos los planetas y sus dioses, y como el benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libera de los tormentos, de los sufrimientos materiales y compra paz. Todas las almas condicionadas están en las garras de la anarquía ilusoria. Ansían encontrar la paz en el mundo material, pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta: el Señor Sri Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. La mejor fórmula de la paz es simplemente esta: el Señor Sri Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo al servicio trascendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y de sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los semidioses. Más grande de todos, es decir, el señor Shiva y el señor Brahma. En las Vedas se describe el Señor Supremo como Tat Ishvaram Paraman Maheshwaram. Las entidades vivientes, bajo el hechizo de la ilusión, están tratando de ser amas de todos los demás, pero en realidad están dominadas por las energías materiales del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material. Y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que no se entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predio dominador supremo, y todos los descendientes, incluso los grandes dioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna. Este capítulo quinto es una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Así que contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el karma yoga puede brindar la liberación. Trabajo con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el propio dominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento más puntual. El proceso directo de conciencia
pasiones a ti dicho, permanece derecho en la etapa transcendental o brahma nirvana. El misticismo yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo. En la práctica de yoga, ñama, sana, pranayama, pranayama, dharana, daya, samadhi, hay un proceso gradual de elevación, pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio personal, que es lo único que puede conferir la paz del ser humano. La perfección del servicio personal es la máxima perfección de la vida. Así termina el significado de la Vedanta del quinto capítulo del Srimad Bhagavad Gita en relación con el Karma Yoga, relación con la esencia de Krishna. Pero la otra vez, una persona que tiene plena conciencia de mí y que me conoce como el beneficiario último de todos los servicios y autoridades, como el Señor Supremo y todos los planetas y dioses, como el benefactor y el creyente de los independientes, se libera de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra más. ¿Cómo conocemos a Krishna? Y entender esto que es como la perfección última, que sería entender que todo lo que hacemos para él es encontrar esa paz interior. Todos vamos en busca de felicidad y queremos tener felicidad de alguna manera u otra, pero sin paz no hay felicidad. Y entonces, Krishna acá nos dio el manual para estar bien. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos paz todos los días con Krishna? Es difícil estar en ese estado de paz sin Krishna, sin conocer a Krishna, sin tener que ir haciendo que siendo el factor, el entorno de Cristo y todo, el entorno de Cristo.
mundo, digamos, si quieren, no le gusta el nombre, pero más o menos es la cárcel, ¿no? Y es un mundo de sufrimiento, y estamos en peligro, y todo se va a ir, pero Cristo no llega a la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué Krishna en la tierra? Krishna se toma el trabajo de venir acá porque nos quiere. Y quiere que seamos ¿qué? En paz y felices. Si no, ¿quién no tiene nada que hacer en la tierra? La cárcel es un problema. Sabe que cuando se va a ir se va a caer todo, sabe. Y se va igual. Gracias.
asegurarlas y no tener que contarme como más noticias porque lo más quiero que me afecten a través de los hijos. Decirlo que vamos a amar a los hijos también. Entonces, la relación personal empieza conmigo y con Cristo. La relación personal empieza con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros. Y Cristo nos da este playground, no sé cómo se dice en español, este lugar de juego, digamos, para que practiquemos ser personales. Pero la conciencia de Cristo muchas veces somos más personalistas en relacionamientos personales. Entonces, conozcámonos entre nosotros. Conozcamos las necesidades, los deseos, los talentos. ¿Quién conoce los talentos de todas las personas que están acá? Si no conocemos los talentos de todos los que están acá, ¿cómo podemos trabajar en equipo para solucionar un problema? Pero todos tenemos talentos. Todos tenemos talentos. Van a aprender usando las palabras en inglés que les enseñan el mundo, lo que nos sale en la junta de español, se llama toolkit. Toolkit. En español sería una cajita de herramientas, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestro toolkit, ¿sí? Y ese toolkit se llama carro, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer con nuestro toolkit es decir, ¡ah! No me gusta mi toolkit. Yo quiero ese toolkit, o ese toolkit, o ese toolkit, ¿sí? Quiero el otro, no el mío. Y ni siquiera abrimos cuál es nuestro toolkit, ni siquiera miramos cuál es nuestro toolkit, ni siquiera nos prestamos ninguna atención a ese toolkit, ¿sí? Pero ese es nuestro carro. Y algunos pueden cantar como los dioses, y otros pueden cantar como yo, como un sueño. Y otros pueden hablar hasta con los codos, y otros no les gusta hablar para nada. Y otros pueden cantar como los dioses, y otros no pueden cantar ni un esqueleto. Todos tenemos talentos diferentes, ¿sí? Y lo que queremos hacer es que hoy la juventud, no hay muchos jóvenes, pero la juventud, ¿qué quiere hacer? Igual que el resto. Instagram. ¿Cuántos likes? ¿Cuánta gente me quiere y sabe que yo soy? Pero no miramos nuestro truque. Lo cambiamos. ¿Saben cuando lo miramos? ¿Saben cuando realmente empezamos a mirar el truque? Cuando tenemos una crisis tan grande que si no lo miramos, morimos más o menos. Entonces tenemos que empezar a hacer como a ver quién soy, qué estoy haciendo acá, cuál es mi propósito, cuáles son mis talentos, hacer terapia. Pero en realidad, si hoy en día, hoy, de esta clase, durante la clase, mediante la clase, ustedes empiezan a entrar su toolkit como un kit que es tu karma, pero también tienes talento de tu karma. Tal vez tu talento es jugar al soccer lo mejor que puedas. Soccer, no está en italiano. Fútbol. Jugar al fútbol lo mejor que puedas. Es un talento que vamos a usar, ¿no? Pero sí, todo se puede hacer como cuenta de Krishna. No importa cuál sea tu toolkit. Si vos lo haces como un servicio para Dios, voy a ser el mejor futbolista y voy a glorificar a Dios que sana yo. Voy a ser el mejor cantante y voy a glorificar a Dios. Porque yo estoy hablando acá ahora de veces a ti. Bueno, un montón de cosas, pero una principal es que tengo aire para hablar. ¿Sí? Y ese aire me lo regaló Krishna. Una historia de un señor que estuvo en Italia, en el COVID, en principio, donde estuvo un día con el respirador. ¿Sí? Estuvo con ese respirador ahí y salió después del día, le dieron el alta, un día, le dieron la. ¿Cuánto tiene que pagar por el día del respirador? Y era una barrasada, no sé cuántos miles de dólares. Entonces el señor se largó a llorar. Entonces la chica que estaba ahí dijo: no se preocupe, señor, que en realidad tenemos un plan de pago para que usted. Me dijo: no estoy llorando. Porque yo viví toda la vida hasta este momento sin pagar por el aire. No encuentro el valor del aire que respiro. Entonces tenemos un toolkit con talentos que nos da Krishna. Nuestro karma y Krishna los acepta. Los acepta si se los ofrecemos a él. Entonces tenemos que conocer ese toolkit y hacer lo mejor posible. Y acá viene el dilema principal de los devotos. Que yo hace poquito escuché a un devoto que vivía en
la baja autoestima destruye, es destructiva. Y dice, yo no puedo, yo no estoy cualificado, yo no sirvo para nada, yo. ¿Cuál es el principal ingrediente de la baja autoestima? Yo. ¿Sí? Ajá, mira, yo lo mismo, yo. La humildad es que Krishna es el más grande de todos. Krishna me está dando el aire que yo estoy respirando, por lo cual yo estoy hablando acá. Krishna es el sol, y yo soy un rayito de sol. Krishna es la mina de oro, yo soy un rayito de oro. Krishna es Krishna tiene que dar toda la opulencia con un poquito de oro. Entonces Krishna, nosotros, si reconocemos que Krishna es todo, y que Krishna nos da los talentos para servir por él, entonces tenemos que entender que yo no soy lo que estoy haciendo, yo estoy haciendo como un instrumento, ¿no? Una flauta, es el instrumento, no funciona por sí sola, solo si hay alguien que toca la flauta. Entonces nosotros tenemos el instrumento para que Krishna actúe a través de nosotros. Entonces, uno es humilde, es arrogante, porque tiene baja autoestima por las mismas razones. Porque piensa que yo soy lo más importante. ¿Sí? Pero si entendemos que Krishna es lo más importante,
Entonces tenemos gente alrededor nuestra que son los que cumplen las aristas de la piedra, no sé si son aristas, una piedra que tienen puntas filosas y se golpean piedras con las piedras y que pasan, se van quemando, ¿no? Y después se vuelve a la playa porque hay esas piedras lindas que puedes jugar, tocar, que son redonditas, no tienen aristas. Uno se queda solo, se queda con todas sus aristas. Y está con devotos, con gente que nos ayuda a limpiar esas aristas, nos ayuda a poder estar más libre de todas esas dominaciones que nos van a impedir llegar a Krishna. Entonces tenemos que estar siempre como deseosos de conocer a todas las personas que están alrededor nuestra en forma personal. Con la meta de conocer a Krishna personalmente. ¿Sí? Con la meta de conocer a Krishna personalmente. Y hay muchos de los pacientes que son muy avanzados, con mucha realización de Krishna, que tienen relación con Krishna, que aman con Krishna. Prabhupada mismo. Conoce todas las historias de Prabhupada cuando hablaba con Krishna en el altar. Están los discípulos de Prabhupada que cuentan desde el sexto día de devoto y cuentan desde el sexto día de devoto en referencia a Shila Prabhupada con sus cualidades. Y se cuentan una vez de Sachinanda Maswami y contaba que él estaba en la rebelión. Si Sachinanda Maswami, quiero decir el nombre de Shila. Estaba en la rebelión porque estaba por casar al deshacerse de devoto y decidió no casarse. Y estaba viendo el templo y estaba lavando los platos de Krishna. Pero no estaba concentrado porque estaba en su mente, ¿no? El novio quería casarse, y la familia quería ser devoto, no sé qué. Y llegó Prabhupada al templo, en la luna. Prabhupada dio reverencias, dio las deidades y dijo: ¿quién me está lavando el plato de Krishna? Porque lo están dejando sus. Prabhupada se comunicó con Krishna y yo también. Y Prabhupada, obviamente, sí, Prabhupada, pero todos nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con Krishna directamente, hablarle, pedirle, preguntarle. ¿Sí? En otra ocasión, otra historia de esto, es que conocí con Krishna, que las devotas se habían declarado al altar de Krishna. Son historias del altar porque es lo que escuché. Los devotos y no tiene que ser
puede servir a las personas si no entendemos que somos todos parte de Krishna. ¿Por qué voy a abrazar a otro nene? ¿Por qué voy a abrazar a otro nene? ¿Por qué voy a querer a otra persona? Porque somos parte de personas de Krishna. Si somos parte de Krishna, somos todos hermanos. Y si somos todos hermanos, necesitamos conocernos, amarnos, respetarnos, conocernos. Conocernos. Pasen más tiempo conociéndonos. Pasen más tiempo conociéndonos. ¿Sí? Así desarrollamos una relación personal. Y esa relación personal nos da dando el gustito para una relación personal con Krishna. Y nuestras barreras que tenemos acá se van un poquito bajando y podemos amar a las personas. Y podemos incluir a más personas en nuestra opción. Ahora, tenemos que ser prácticos. Y hay personas que nos van a lastimar. Pues uno puede poner un lindo cerca. Una buena cerca. O sea, ya que siempre dice, buenas cercas a sus buenos vecinos. Pero el problema es que nosotros no hacemos una cerca, hacemos una cerca así. No entra nadie acá. Krishna y yo, y mi cabrito. Ese es el problema. Pero incluyamos lo que podamos, donde podamos, con las cercas que tengamos que poner, pero ampliemos. Si hoy por hoy tenemos una cerca que es 2 metros cuadrados, hagan de 2 metros y medio cuadrados. No se vayan a 10 metros, porque a veces no saben cómo manejarlo. Siempre los incrementos tienen que ser de poco, ¿no? Para poder de esa manera entender hasta acá puedo, hasta acá puedo, hasta acá no puedo. Y bueno, dije que hasta acá no puedo, no sé lo que hasta donde puedo. Así que bueno, somos sirvientes, tenemos que servir a Krishna con nuestros talentos, nuestro tulki, tenemos que conocerlo, porque si no lo conocemos no podemos servir a Krishna. Tenemos que hacer lo mejor posible. No nos sirvo para nada. No sirvo para nada, sí, pero Krishna me puede dar toda la inteligencia para poder hacerlo. Yo tengo un doctorado gracias a la misericordia de Krishna. Y obviamente yo estudié lo que dice mi hermana. Ay, pero vos estudiaste, sí, yo estudié, pero si Krishna me ayudaba, yo no tenía nada. Y yo no tenía calificaciones para tener un doctorado, porque yo fui la peor en la escuela, primaria, secundaria, 6 materias. No tenía calificación. En inglés, en Estados Unidos, ¿sí? ¿Y cómo puede ser? Porque Krishna me mandó un maestro a estudiar, que fue un servicio, unos servidores de servicio, y Krishna te empodera para ese servicio. Ahí está un poquito de fe, que lo tenía que tener un poquito de fe. Y conocer cuál es su talento. Y a veces, por eso es importantísimo tener gente alrededor que nos conozca. Porque a veces es difícil cuidar los talentos de uno mismo, ¿no? Como que no se da cuenta de lo que tiene. Porque estamos como no muy contentos con nosotros mismos. Nosotros somos los peores críticos de nosotros mismos. Entonces tenemos, no nos miramos, pero si podemos encontrar un doctor que tenemos a alguien cerca que dice, vos tenés un talento, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que es un talento que te es natural? Y tal vez a mí me pasa mucho que dice, la gente me dice, no, no te diste cuenta. Yo no lo sabe. Es un regalo que tienes. Entonces, conociéndonos a nosotros, nos ayudamos, somos equipo. Vos tenés este talento, qué bueno, vos tenés este otro. ¡Wow! Mira, con este talento hacemos un re equipo. Porque con todos los talentos, muchas veces, vos no tenés este talento. Y vos tendrías que poder hacer esto. Y vos deberías hacer lo otro. Por suerte, que estoy meditando tanto la luz. Entonces, uno se busca su talento y busca el talento de los demás y ve cómo ese talento se puede usar para Krishna. Le cuento un poquito.
es encontrar la paz y por consiguiente la felicidad. O sea, es uno de los objetivos fundamentales ser sirviente en cualquier aspecto de nuestras vidas para cuando los demás que sean sirvientes. Sí, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. La pregunta es si ser sirviente para los demás. Por eso se hablaba de que ser sirviente ofrece su lugar a Krishna. Entonces, por ejemplo, yo lo sigo a él. Hoy lo traje acá, al templo, porque no tenía auto, ¿no? Entonces lo traje allá, lo serví a él, pero lo traje al templo. Entonces, mi servicio es un servicio para que él conecte con Krishna, que es un servicio espiritual, ¿sí? Entonces, ese servicio, cuando todo lo que hacemos, vos puedes hacer todo para Krishna, porque puedes ver cómo esta persona en ese servicio va a ser un poquito mejor para servir a Krishna, para conocer a Krishna, porque conociéndote a vos puedes acercarse a Krishna, porque Prabhupada dice que si uno conoce, si uno está pegado a un devoto que está pegado a Krishna, eso también ayuda a ser devoto a acercarse a Krishna. Entonces, si vos tenés a alguien con la mentalidad de que si yo soy representante de Krishna, estoy sirviendo a esta persona, en realidad está haciendo como un servicio a Krishna. Entonces, en ese ahí es donde está paz. Porque cuando uno hace servicio también puede ser por ego, ¿no? Para que me quieran, para que me acepten, para que me respeten. Pero si uno toma eso y dice, Krishna, esto es para vos. Estoy haciendo esto, lo mejor que tengo es para vos. Y te has hablado de eso, de entregárselo a Krishna. Sí, calma. Ahora, si no se transmite. Usted mencionó que Krishna baja a los demonios y también mencionó el tema del miedo. Y los devotos suponen que adoran a Krishna, sirven a Krishna. Pero hemos visto en el año de la pandemia que muchos se han dedicado a servir a los demonios, han sentido miedo, pánico, temor, muerte. Y no veo la compatibilidad en adorar a estos demonios que adorar a Krishna. Entonces, ¿cómo puede ser que la inteligencia de un devoto se confunda tanto por tantos años de escuchar que no somos el cuerpo, que no hay que tener miedo a la muerte y muchas otras cosas que de golpe por una superstición o una estrategia de shock social demoníaco que de golpe entran en pánico y el coronel que tiene que proteger a los soldados empieza a esconderse abajo de la cama y a ponerse 5 barbijos y 18 vacunas? Te voy a cortar un poquito para escuchar lo que ya te decía. Sí, todos nosotros vamos a pasar por pruebas. Pensar en la Prabhupada por un segundo. ¿Cuántas pruebas tuvo que pasar Chita Prabhupada? No llegas a Krishna, de acá saltás así, llegas. Hay pruebas. Y algunos pasamos una prueba y no pasamos la otra. Y otros pasamos una prueba pero no pasamos aquella otra. Entonces vos pasaste esa prueba de no salir los demonios, te felicito, pero te digo, no la pasó. ¿Y qué vamos a hacer? Vos haces tu camino. Y andar con los que tienen lidiado con tus cosas. No puedes controlar al mundo. Vos no sos Krishna. Estoy yendo en contra de todas las enseñanzas de Shilapa. Estoy